La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Culledero, en La Coruña, por utilizar un título en grado de enfermería falso gracias a la denuncia de la dirección de la residencia de mayores, en la que hizo una entrevista aprovechando la necesidad de empleo por el COVID-19. Por otro lado, en Burgos, un guarda rural ha sido denunciado por transportar setas, superando el límite establecido y sin licencia de aprovechamiento, además de incumplir la prohibición de circulación establecida por el estado de alarma. Los agentes también denunciaron a un hombre sorprendido mientras realizaba pesca submarina furtiva en una playa de San Pedro de Alcántara, en Málaga, e incumpliendo lo establecido en el estado de alarma.